porque tenemos mucho, mucho que ver. Hola, bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy el biólogo Leonardo López y el día de hoy voy a trabajar con ustedes el tema de taxonomía. Les agradecería a todos que me compartan, por favor, su video. Quisiera saber con quiénes tengo el gusto para irlos conociendo. Hola, Oscar. Hola, Guri. ¿Guri es tu nombre? ¿O es un diminutivo? Guri es mi nombre. ¡Órale, qué padre! ¿Qué significa? Diosa de la abundancia. ¡Wow! ¡Fantástico! Hola, Chanel. Puros nombres poco comunes. Ángel, ¿serías tan amable de compartirnos tantito tu video, nada más para en lo que podemos conocernos un poco? Hola, Jesús, bienvenido. Excelente. Hola. Gusto verlo. Bianca, querida, por favor, tantito, unos segundos tu video, ¿sale? Jesús Campos y Jesús González. Tenemos Adolfo Salgado. Bienvenidos, bienvenidos, me da mucho gusto verlos. Según yo, me faltan dos personas más en la lista. Ok. Pues bueno, muchísimas gracias por compartir su imagen. Así tengo un poco de idea de con quiénes estoy trabajando. Y quiero platicarles un poquito de qué se trata esto, ¿vale? Entonces, tengo entendido que ustedes vieron la convocatoria para el concurso nacional de las Olimpiadas de Biología, la 30 edición del concurso de las Olimpiadas de Biología, y decidieron participar en el examen en línea. ¿Cómo les fue con eso? ¿Cómo lo sintieron? ¿Qué fue lo que les pareció? ¿Estaba interesante, padre, divertido, engorroso? ¿Los obligaron? ¿Les pusieron la pistola en la cabeza para ver si se animaban? ¿Cómo estuvo eso? ¿Quién me platica primero? Venga, Oscar. Como yo participé el año pasado, sí sentí raro porque el año pasado fue más intenso, por así decirlo, ya que eran unas preguntas bastante largas y mucho más complicadas que este año. Cuando vi el examen dije, está muy fácil, se parece como el filtro del año pasado. Y dije, pues yo digo, sí paso. Y sí pasé, qué bueno. Fue más fácil, por así decirlo. Bueno, pues felicitaciones y bienvenido. Felicitaciones por el esfuerzo y que haya obtenido tus resultados. ¿Alguien más que nos comparta? Venga, Jesús Campos. Bueno, yo me enteré de este concurso, estaba un día normal, tranquilo en mi casa y de repente nos llega la convocatoria de mi grupo de la prepa. Estoy estudiando en la prepa 13, ahí en Zihuatanejo por parte de la UADRO. Nos avisan, en un principio no quería entrar porque sentí que era como chocar dos trenes, uno de 100 toneladas contra otro de una tonelada. Pero me animó mi mamá un poco, dije, bueno. Por mucho tiempo no me apoyaban tanto que digamos los maestros, pero ya después, debido a que me la pasé solo investigando, después entré al concurso, pasé la preselección, me fui al estatal y ahora estoy aquí. Hombre, pues bienvenido. Me da muchísimo gusto que hayas encontrado el apoyo de tu familia. Eso definitivamente fortalece. Y si logramos llegar al siguiente nivel, que es irnos al concurso nacional, les garantizo que el historial que van a estar formando para su formación profesional, para convertirse en unos realmente buenos estudiantes académicos, va a ser muy, muy fuerte. ¿Alguien más que nos quiera compartir cómo se sienten hasta ahora con este proceso? Bianca, creo que tienes ganas de hablar, sí, lo veo en tus ojos. Pues por mi parte, de momento, todo bien. De hecho, al igual que mi compañero, al inicio estaba dudando en si entrar o no, porque nos han dicho nuestros compañeros de niveles más en alto que este semestre en específico era muy difícil y que íbamos a ocupar mucho tiempo para hacer tareas y proyectos. Lo cual me di cuenta que sí es cierto, pero igual gracias al apoyo de mis maestros, pues he podido tener tiempo para compaginar ambas actividades. Y sí, de momento, pues, todo bien. Maravilloso. ¿En qué semestre vas, Bianca? Tercer semestre. ¿Todos van en tercer semestre o cada quien tiene uno distinto? Yo voy en tercer semestre también. Yo voy en quinto. Quinto semestre. ¿Quinto y tercer semestre? Yo voy en quinto semestre. Excelente. Chanel y Guri, no las escuché cuando contestaron porque tienen el micrófono apagado. Ah, perdón, en quinto semestre. ¿Quinto? Yo en tercer semestre. Excelente, entonces tenemos de segundo y tercer año, ¿ah? ¿Sí es así?
Sí. Fantástico, pues me da muchísimo gusto porque lo que están haciendo ahorita les va a preparar para su carrera académica. Lo más probable es que, como son las personas que se animaron a participar en un concurso de conocimientos, son los que tienen la intención de seguir estudiando. Y eso es una de las formas mejores de adquirir habilidades y resolver los problemas que necesitan. El día de hoy quiero hablarles de que ustedes son, por un lado, la crema innata de los estudiantes de Guerrero, de todo el estado de Guerrero, los estudiantes de bachillerato que se animaron a hacer el examen, son ustedes los que obtuvieron el más alto resultado. O sea, volteen a ver las caras de los demás, esos son los rostros de las personas que pueden lograr cosas. Entonces, yo les recomiendo que se hagan amigos entre ustedes, que empiecen a comunicarse, que empiecen a apoyarse. Si alguien les va a ayudar en el futuro a lograr todo lo que desean, es este equipo que tienen aquí. Y segunda cosa, les voy a hablar de la más grande conspiración científica en la que están ahorita ustedes formando parte. Les platico. Resulta que el concurso de las Olimpiadas de Biología fue generada porque en la Academia Mexicana de Ciencias nos dimos cuenta, yo no soy parte, pero estuve escuchando los chismes, nos dimos cuenta que hacen falta más mexicanos científicos. ¿Y ustedes tienen idea de por qué faltan mexicanos científicos? ¿Debido a la fuga de cerebros? Puede ser. Mucha de la gente que está muy preparada se va del país y necesitamos científicos que nos ayuden a resolver nuestros problemas. Así que decidimos, ¿cómo hacemos eso? Pues acercamos la ciencia a los estudiantes que tienen la posibilidad de hacer algo con ella. Y lo que se les ocurrió fue un concurso donde ustedes pudieran recibir un premio, por un lado de reconocimiento, pero por el otro lado de formación académica, de que ustedes quieran o no, es más, incluso aunque no quieran, se van a poner adelante de la generación de la que forman parte. Entonces me da muchísimo, muchísimo gusto recibirlos, porque incluso aunque no sean el que gane el primer lugar, cada uno de ustedes se va a ir de aquí con una gran, gran ganancia en conocimiento y visión de qué es lo que pueden lograr en el futuro. Entonces, como ahora sí ya me eché mucho choro y no quiero tardarme más en esto, tenemos muchísimo que ver. Voy a tratar de hacerlo de una forma que a mí me parece mucho más atractiva que memorizar datos. Estoy seguro de que si ustedes están viendo los exámenes, hay muchos a los que nos enseñan a que si te aprendes una lista y luego la repites y la contestas en los exámenes, pues terminas obteniendo buenas calificaciones. A mucha gente le funciona. Sin embargo, yo creo que es un gran desperdicio de energía, porque en cuanto le dejas de meter energía al mantener la memoria de esa lista, la información se pierde. En cambio, creo que es mucho más importante acercarnos al conocimiento desde la narrativa. Es decir, con historias, con cuentos, con sucesos que nos permitan conectar los puntos. Es como cuando tienes... ¿Les pasó que les pasaban de niños esos dibujos que eran un montón de puntos numerados y que tenías que ir uniendo con una línea que se iba formando una figura? Y decías al final, ¡ay, es un oso!, ¿no? Bueno, la idea de esta clase es más o menos esa. Vamos a platicar de qué se trata la biología y vamos a tocar los puntos importantes de lo que es la taxonomía, de cómo le damos nombre a todos los organismos sobre la faz de la Tierra. Y a partir de eso, más que memorizar, yo creo que ustedes digan, es que yo entiendo cómo funciona y entonces me es muchísimo más fácil recordar, o me es muchísimo más fácil encontrar la respuesta correcta, o me es muchísimo más fácil resolver un problema que se me enfrente, ya sea en la vida profesional, académica, o incluso en la vida diaria. Así que, si me permiten empezar, les voy a compartir pantalla. Aquí está. Share, muy bien. ¡Ah, no quiero que vean eso! ¡No! Ahí está. Bueno, para no ser tan desconocidos, les platico un poquitito de mí. Yo soy de nacionalidad mexicana, nací en Salamanca, Guanajuato, crecí en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, estudié primaria, secundaria, preparatoria en el CEBETIS 134, y luego decidí que yo quería estudiar algo que tuviera que ver con animales. ¿Sí? Porque a mí me gustan los animales, me encantan los pericos, me encantan las tortugas, los perros, los gatos, bueno, los gatos no tanto, pero ahora tengo una hija que le encantan los gatos y bueno, he tenido que aprender a amarlos. Pero siempre pensé que los animales pequeños, llenos de pelos, eran agradables y quería vivir cerca de ellos.
así que decidí estudiar veterinaria. Y yo no sé si ustedes lo sepan, pero cuando empecé a buscar veterinaria en el estado de Guerrero, me di cuenta que la más cercana estaba en la Tierra Caliente, es una veterinaria ganadera, es decir, está orientada a que el médico veterinario zootecnista aprenda a resolver problemas para que el ganado produzca más, ya sea que tenga más crías y las podamos aprovechar, o que crezca más la carne, la grasa, o lo que sea que necesitemos para aprovecharlo. Yo dije, bueno, no es exactamente lo que quería de mascotas, pero puede ser. Y el día que visité las instalaciones, de repente vi en el centro de la plaza, una plaza grande, amplia, con sol, muchísimo espacio. A lo largo veía los laboratorios en donde podían tener a su ganado y hacer las pruebas y todo. Dije, oye, esto está impresionante, está muy bien. Y en medio, el monumento al médico veterinario zootecnista. Era un monumento de bronce tremendamente alto y no te lo imaginas. Tenía la forma de una vaca con sus cuernos largos, 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 largos. Y detrás de ella, un veterinario metiendo la mano por el ano para probar la temperatura, a ver si estaba lista para hacer la inseminación artificial. En el momento en el que yo vi eso, yo decidí, bueno, yo no tengo nada que hacer en veterinaria. Digo, no tiene nada de malo, pero para mí está lejos. Y tengo que buscar otra cosa. Y seguí buscando, y a 2 cuadras de mi casa estaba la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, donde está la carrera de biología. Y en la carrera de biología, con una sola materia que se llama zoología, íbamos a ver animales. Y dije, bueno, creo que aquí es. Es lo mejor que me puedo acercar a las cosas que me interesaban. Y entré con una filosofía. No se trata solamente de hacer lo que me gusta, sino que lo que haga yo le voy a encontrar qué es lo que me gusta para entonces hacerlo bien. Dicho de otra manera, si no te estás divirtiendo haciendo lo que haces, es que algo estás haciendo mal, ¿vale? Me gustaría que lo compartamos, porque en la medida en que ustedes puedan realmente divertirse haciendo este tipo de cosas, estudiar, generar conocimiento o aplicarlo, vamos a tener la posibilidad de que lo que hacemos tenga un propósito en la vida, tenga un significado para nuestra sociedad. El tema de hoy es Sistemática 1, la primera de 2 clases de 2 horas que nos vamos a echar en este entrenamiento para la selección estatal de los Olímpicos de Biología de la 30ª edición. Y yo, aunque vamos a hablar de sistemática, la quiero titular ¿Por qué necesitamos más biólogos? Para mí, esta es una charla que se trata de invitarlos a que ustedes formen parte de los profesionales de la vida, de los encargados de crear conocimiento y especializarse en conocer la biodiversidad. Así que, antes de continuar, una pregunta, ojalá me puedan contestar. ¿Qué entienden ustedes que es biodiversidad? Son los diferentes tipos de vida que existen en el planeta Tierra. Me encanta esa definición. ¿Algo más que quieran agregar? Un amplio conjunto de todos los seres vivos que existen. Súper. Muy bien. Una más. ¿Por qué les hago preguntas? Porque tu cerebro funciona como un músculo. En la medida en que tú lo hagas funcionar, es cada vez más fácil para él. Se fortalece y se estimula a trabajar mejor y más rápido. Así que, si yo les hago preguntas, es para darles la oportunidad de que ustedes pongan en práctica lo que ya saben y lo que van aprendiendo. En todas sus asignaturas, se los recomiendo. Cada que puedan contestar, contesten, de preferencia de forma pública. Si alguno que otro es suficientemente tonto como para reírse cuando das una respuesta mala, es su problema. Quien se está ejercitando, quien está empezando desde donde quiera que esté y va a mejorar, eres tú, no la persona que se ríe. Así que no le hagas caso a las opiniones de los demás y vamos adelante. Así que, ustedes forman parte ahora del concurso estatal de las Olimpiadas de Ciencia en su sección de biología. Del 1 al 20 de julio al 29 de agosto fueron los registros, la preselección en línea fue el día 10 de septiembre y el día 2 de octubre va a ser el examen de fase estatal, de donde las 10 personas que lograron pasar el examen, vamos a seleccionar entre 2 y 4 personas que van a ir a representar al estado en el examen nacional, la 30ª edición de la Olimpiada Nacional de Biología. ¿Qué es lo que necesitan aprender? Primero que nada, lo que más es importante que aprendan es anatomía y fisiología animal.
es decir, las partes del cuerpo y cómo funcionan en los animales, completa el 25% de los conocimientos que requieren para contestar adecuadamente el examen. Después de ello, es biología celular, que junta un 20%, y genética y evolución. Biología celular es a nivel molecular, a nivel de organelos, cómo es que funciona todo alrededor de las células. Y genética y evolución tiene que ver con cómo se transmiten las características hereditarias de una generación a la que sigue. Existen ciertas reglas y ciertos mecanismos genéticos, mecanismos moleculares que permiten que se pueda realizar. De ahí, el siguiente tópico más importante es anatomía y fisiología vegetal. Las partes, sus formas y cómo funcionan de las plantas. Para después ver ecología, que va a equivaler a un 10% de los contenidos. Ecología es cómo se distribuyen los organismos, cuántos son, dónde están y a qué se debe que estén ahí. De hecho, implica también cómo interactúan entre ellos, cómo interactúan con otras especies y cómo interactúan con el ambiente. Y la parte más pequeña corresponde a un 5% de los contenidos de su examen, que se llama biosistemática. Es decir, bios quiere decir biología, vivo, está vivo, que tiene vida. Sistemática quiere decir que está organizado, sistematizado bajo ciertas reglas. Y tener un sistema es tener un procedimiento que te facilite las cosas. El día de hoy nos vamos a dedicar a ese 5%. Así que, primera pregunta importantísima. ¿Qué es un ser vivo y cómo lo reconoces? Un ser vivo para mí es un ser el cual está lleno de vida, un ser que tiene un ciclo de vida cuando nace, crece, se alimenta, se reproduce y después se muere. Un ser vivo. Me parece una fantástica respuesta. Acabas de describir uno de los procesos más importantes, que es el ciclo de la vida. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Fantástico. Solo que, dependiendo de qué definición de vida tomemos, puede ser insuficiente o puede ser justo lo que necesitamos. Muy buena definición. Muchísimas gracias, Jesús. ¿Alguien más se anima a decir qué es un ser vivo? Un ser vivo es aquel que tiene la capacidad para obtener y asimismo sacar energía de él. Como decir, de los alimentos obtiene energía, los transforma y esa energía la intercambia con el exterior donde está. Así también intercambia la materia. Súper extraordinario, Juan David. Acabas de dar con el punto de uno de los 7 signos de la vida que están en la pantalla. Lo que acabas de describir se llama metabolismo. A mí me gusta definirlo, y esto te recomiendo que lo apuntes, como la serie de reacciones químicas que administran materia y energía dentro de los organismos. ¿A qué me refiero? Reacciones químicas, ya lo sabes, es cómo interactúan las moléculas que administran materia, por ejemplo, cuando queremos construir músculo, guardar grasa o crecer, o que administran energía, que nos mantienen activos para realizar nuestras actividades biológicas. Se llama metabolismo. Ahora, aunque lo que acabas de decir es sumamente importante, el metabolismo no es suficiente para decir que algo está vivo. Las reacciones químicas que administran materia y energía ocurren en otros sistemas que no están vivos. Supongamos, por ejemplo, un vehículo automotor, en donde las reacciones químicas entre la gasolina y el oxígeno generan una explosión que libera energía y hace moverse el carro, y sin embargo no está vivo. Entonces, el metabolismo es un signo de la vida, pero no es suficiente. Necesitamos que sea el metabolismo y algo más. ¿Alguien más que quiera participar? Entonces, por agregar, un ser también que está formado por una organización, ya sea celular o de varias, o puede ser multicelular, ¿no? Me gusta mucho lo que estás diciendo. Creo que estás utilizando como pista la diapositiva y eso es genial, porque en la diapositiva están los 7 signos de la vida que vale la pena tener en cuenta para reconocer que algo está vivo. Una de las características de la vida es que está organizada. Yo estoy seguro que se acordarán de su asignatura de física que han llevado en la secundaria y en el bachillerato, ¿sí? Y en física te enseñan las leyes de la termodinámica. ¿Estás de acuerdo? Y una de ellas es la ley de la entropía, que dice que toda la energía tiende a disiparse al desorden, ¿verdad? Ejemplo clásico,
tú dejas de meterle energía y en una de esas tu cuarto se empieza a desorganizar, los libros, los cuadernos empiezan a estar tirados, la ropa sobre la cama, debajo de la cama, se mete, se llena de polvo, ¿sí? El universo tiende a desordenarse. ¿Qué se necesita? Meterle energía para organizarlo. La vida es una máquina de organizar la materia, ya sea a nivel molecular, celular o incluso como poblaciones. Sin embargo, el hecho de que algo esté organizado no necesariamente significa que esté vivo. Por ejemplo, si tú penetras dentro de una cueva, de esas en las que dentro de las paredes crecen cristales, vas a poder ver que esos cristales empiezan a formar formas geométricas, organizadas, de estructuras muy específicas, y sin embargo no están vivas, ¿sí? Y en cambio, si te metes al fondo marino y vas viendo entre la arena, de repente puedes reconocer algo que dices, ¡ah, caray! Esto está muy diferente al entorno. Esto está organizado, esto está probablemente vivo, ¿sí? Entonces, dos características de la vida que en conjunto nos podrían ayudar a identificar que algo está vivo, pero que no son suficientes. La organización y el metabolismo. Venga, chicos. ¿Qué más? Ejercita de su cerebro. También está, puedes considerar un organismo vivo cuando está separado de su medio externo, que mantiene su propio compartimiento interno de manera constante. También interacciona con su ambiente, de su entorno, puede responder a estímulos del mismo y también estímulos internos. Maravilloso, muchísimas gracias, Oscar. Acabas de mencionar dos características. La primera es la homeostasis, la habilidad de mantener el medio interno, la habilidad de mantener el medio interno estable a pesar de los cambios externos. Es como cuando te comes un gansito y te incrementa el azúcar en sangre. ¿Qué es lo que hace tu cuerpo? Bueno, empieza a segregar insulina para que tus músculos absorban esa glucosa y la puedas utilizar y no tengas demasiado azúcar en sangre, ¿sí? O cuando de repente pasa demasiado tiempo sin comer y entonces tu organismo lo que hace es secretar glucagón para que el glucógeno libere glucosa a la sangre y tú puedas mantenerte funcionando. La glucosa en sangre se mantiene igual. Pasa cuando hace calor y sudas para refrescarte, o cuando hace frío y entonces se cierran los poros de tu piel y se te paran los pelitos para poder recibir o mantener el poquito calor de aire que hay alrededor de ti, ¿verdad? Ok, la homeostasis es la habilidad de mantener el medio interno en su estado a pesar de los cambios externos. Sin embargo, hay cosas que pueden funcionar como la homeostasis, como un mini split, un aire acondicionado, ¿sí? Un aire acondicionado es capaz de subir o bajar la temperatura del aire y mantenerlo, por ejemplo, a 16 grados. El termostato que tiene ese aire acondicionado es el mismo mecanismo que se utiliza en la homeostasis, solo que no está vivo. Entonces, metabolismo, organización y homeostasis son características de la vida, pero por sí solas no definen que algo está vivo. Y una cuarta característica es la irritabilidad, es decir, la habilidad de responder a estímulos externos, como cuando nos pican y nos encogemos, o cuando metemos la mano al fuego y mejor la quitamos porque de inmediato tenemos que proteger nuestro organismo de que no se queme. Es la habilidad de responder a estímulos externos. No sé si te has fijado qué es lo que sucede cuando te levantas en la mañana, abres los ojos y de inmediato las pupilas se cierran, ¿sí? Porque de repente reciben demasiada luz. Responder a estímulos externos. De hecho, también tiene otro nombre, le dicen también irritabilidad o excitabilidad. No sé cómo vaya a venir en su examen, pero ambas significarían lo mismo cuando estamos tratando de definir algo que está vivo. Entonces, yo prefiero poner siempre irritabilidad porque no es lo mismo decir me irritas que me excitas, ¿no? Pero, en fin, ya lo tenemos. Traemos cuatro características, cuatro signos de la vida. Metabolismo, organización, homeostasis e irritabilidad. Y tienen que ver con la característica que nos había mencionado al principio Jesús, si no me acuerdo mal, acerca de los cambios que ocurren a lo largo del ciclo de vida. Crecimiento y desarrollo. Crecimiento se refiere al incremento en tamaño de un organismo. Y desarrollo significan los cambios que va teniendo. Todos nacemos como pequeños bebecitos de 3 años y medio y vamos creciendo con el tiempo, nos alargamos y llegamos a medir entre 1.54 y 1.78 de altura. Y con ello vienen ciertos cambios. Te empiezan a salir pelos en donde no tenías, cambias tu olor, te empiezan a gustar las muchachonas o los muchachones. Y todos esos cambios se llaman desarrollo. ¿Ok?
Entonces, existen estalactitas y estalagmitas que crecen y cambian con el tiempo. El hecho de que tengas crecimiento y desarrollo no es suficiente para decir que estás vivo. El hecho de que tengas un celular y que este reaccione a los estímulos externos cuando le cliqueas, ¿sí? Es irritabilidad o excitabilidad, responde a estímulos externos, pero no está vivo. Entonces, ninguno de los 7 signos de la vida es suficiente para decir que algo está vivo. Definitivamente, necesitamos que se presenten los 7 signos de la vida. Y los últimos 2 son bien específicos, son reproducción, la habilidad de replicarse a sí mismo, y adaptación, que a pesar de que haya cambios externos, los organismos tiendan de generación en generación a amoldarse a ellos, a adaptarse a esos cambios. Existen, por supuesto, muchas cosas que se adaptan a los casos, cambios externos, y muchas cosas que se autorreproducen, pero que no están vivas. ¿Sí? Se necesitan los 7 signos de la vida, 7 signos de la vida, para poder decir que algo está vivo. Así que los biólogos nos encargamos de estudiar la vida, de estudiar los sistemas que presentan estas 7 características. Y hasta donde sabemos, la estudiamos en todo el universo. Por el momento, solo sabemos que existe vida en la superficie de la Tierra. Así que, aunque el conocimiento se aplica solamente a este planeta, es un conocimiento universal. En todos los sitios donde existe la vida responde a las mismas leyes y principios que hemos ido deduciendo. Ahora, para pregunta de examen, es muy común que, aunque la organización que le damos a la vida para entenderla varía mucho con el tiempo, siempre te pregunten de 2 clasificaciones. La clasificación en 5 reinos vivos y la clasificación en 3 dominios, ¿vale? De los 3 dominios y los 5 reinos vivos hablaremos más adelante, pero me gustaría que desde ahorita los vayamos practicando. 5 reinos vivos: bacterias o reino mónera, protistas, protozoarios o reino protozoa, plantas o reino plantae, hongos o reino fungi y animalia o reino animal. Ahora, existen ahí algunos ejemplos, ¿sí? Del reino de las bacterias tienen como característica que son organismos unicelulares, es decir, todo el organismo es una sola célula que no tiene núcleo y solo son visibles al microscopio. Y podemos reconocer 2 grupos bien comunes, bien conocidos, que son las cianobacterias o bacterias verde-azules y los bacilos, que son esos organismos que tienen forma de bastón. De hecho, bacilo significa bastón. Del reino de los protistas incluye el montón de bichos que no caben en otros grupos. Primero, son organismos que no tienen tejidos, no tienen órganos y que no pueden entrar en otros grupos. Por ejemplo, del lado de las algas unicelulares, tenemos a las unicelulares, las algas rojas, las algas pardas y las algas verdes, que son las primeras fotosintéticas. Y del lado de los que se parecen más a los animales, que son más móviles, están los protozoarios de tipo amibas, los protozoarios flagelados, que utilizan el organelo que se llama flagelo para desplazarse en el agua, y los protozoarios ciliados, como el paramecio, que se mueven en los charcos de agua devorando lo que van encontrando. Para las plantas, tenemos todos los organismos fotosintéticos, que por un lado son pluricelulares, sus organismos están hechos de muchísimas células, pero que también son sésiles, es decir, no se pueden mover, se mantienen unidos al sustrato, es decir, a la sustancia que está dándole soporte a través de sus raíces. Existen las colas de caballo o equisetos, los licopodios, también llamados pinos de tierra. Estos normalmente los encuentras a las orillas de los ríos o en ambientes muy, muy húmedos. Las gimnospermas, como los pinos, ¿sí? Esas plantas, esos árboles que se reproducen por conos, que los encuentras en los bosques. Las plantas con flores, que se llaman angiospermas. Los helechos, que estoy seguro que los has encontrado en las casas de las tías, y los musgos, que también crecen en zonas muy húmedas, en paredes, sobre rocas, en las partes en donde da poca sol y se mantiene la humedad. Por el lado de los hongos, podemos reconocer al menos 3 grupos generales. Las levaduras, esas que fermentan la cerveza, el vino, los quesos, ¿no? El mezcal.
los mohos, que luego crecen en la tortilla, ¿no? Y de los que se derivan algunos metabolitos, es decir, derivados de su metabolismo que tienen alguna utilidad, como los antibióticos, y los hongos con setas. Por ejemplo, los hongos pluricelulares, que aunque no tienen tejidos, sí tienen su cuerpo que se forma así como la forma del hongo que conocemos de por sí, ¿no? Y por último, el reino de los animales, que normalmente lo tenemos más conocido porque se parecen más a nosotros. Están los poríferos o esponjas, los gusanos planos o platelmintos, los gusanos anillados, como las lombrices, los moluscos, conchudos, arrastrados y babosos, los caracoles, los pólipos y medusas que Bob Esponja y Patricio siempre andan tratando de capturar, los equinodermos, como Patricio Estrella, insectos que tienen tres regiones corporales, cabeza, tórax y abdomen, y cuatro pares de alas y dos antenas, los arácnidos, dos regiones corporales, céfalo, tórax y abdomen con cuatro pares de patas, los otros artrópodos como los camarones, como las cochinillas, que tienen el montón de patas, ¿sí? Los reptiles, cubiertos de escamas y que necesitan la luz solar o el calor del ambiente para regular su temperatura, las aves, alas, plumas, pico, los mamíferos, esos que estamos cubiertos todos de pelo y que alimentamos a nuestras crías a través de la leche producida en nuestras mamas, los anfibios que requieren el medio acuático para desarrollarse cuando son larvas o bebés y cuando son adultos son capaces de salir del agua, los peces que son completamente acuáticos, y ya en términos generales acabamos de repasar en menos de 4 minutos todas las formas vivas que normalmente conocemos antes de estudiar biología. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el chiste? ¿Por qué nos acercamos así a la biología? La idea es que si tú eres capaz de reconocer estos 5 reinos vivos, podemos rascarle un poquito más a lo que has visto en tu vida y utilizarlo para conocer cómo se ocupa esta vida. Entonces, pregunta importante. ¿Tienes idea de cuántas especies existen sobre la Tierra? Y no es una pregunta que te hago solamente a ti para que la intentes pensar, sino que durante años y años, por lo menos 40 años, los biólogos han estado intentando decir cómo le hacemos para saber cuántas especies hay sobre la Tierra. Hubo uno que se le ocurrió, bueno, voy a contar cuántos escarabajos diferentes me salen cuando echo humo sobre las copas de los árboles y voy a hacer una estimación sobre la superficie de la Tierra de cuántas especies debería haber. Hizo la primera estimación. Hubo otro que dijo, yo voy a agarrar cómo los científicos han descrito año con año cuántas especies nuevas. Y si seguimos describiendo especies, ¿hasta dónde llegaríamos con un modelo matemático? Y así se han probado una y otra vez. Los números que te presento en esta diapositiva salen de un artículo científico publicado en una revista de acceso gratuito a la que puedes acceder vía internet. Dice esta revista que desde hace 250 años que se creó el sistema de clasificación taxonómica del Linneo, se han descrito 1.200.000 especies. Es decir, los biólogos, los científicos, han dicho, este animal que tiene la cabeza así, las patas así, tiene este color, tiene estas manchas, tiene estas medidas, es diferente de todos los demás y tiene un nombre específico. Es decir, un nombre con el que todos los biólogos de todo el mundo lo van a poder reconocer. Y luego otro dijo, esta planta que es así y así, así, hemos hecho descripciones específicas para 1.2 millones de especies, 1.200.000 especies en la Tierra. ¿Sí? Y con esa información, ahora sabemos que deben existir aproximadamente 8.750.000 especies sobre la superficie de la Tierra. Y si consideramos las 194.409 especies de lo poquitito que conocemos del mar, todavía nos faltan por conocer cerca de 2.200.000 especies. Es decir, ¿saben cuántos humanos somos en la Tierra en este momento? Somos 7.500 millones de humanos. ¿Eh? Si de esos, 1 de cada 1.000 fuera un biólogo,
apenas alcanzaríamos para que cada biólogo conociera una de esas especies. ¿Y sabes qué? No tenemos tantos biólogos. Aún nos hace falta personas que sean capaces de conocer la vida, de generar información, de compartirla con el mundo, decirnos cómo viven, dónde viven, por qué, cómo interactúan con los demás y, lo mejor de todo, cómo pueden servirnos para nuestro beneficio, para que vivan bien nuestras familias, para que se eliminen enfermedades o para que incluso creemos nuevas tecnologías que nos ayuden a crear y producir mejor. Vamos a empezar a conocerlos poco a poco. ¿Se acuerdan de este reino? ¿El reino de los protistas o procariontes? Bueno, perdón, no, el título está mal. Aquí debería decir reino mónera o bacterias, ¿vale? Necesitamos que conozcan estos dos ejemplos. Dentro de las bacterias está Escherichia coli, que es una bacteria intestinal que está normalmente en las cafeterías de todas las escuelas. Es una bacteria que suele vivir en nuestros intestinos y que se reproduce sin causarnos daño, pero a veces se vuelve patológica y nos ocasiona diarreas horribles, ¿sí? Se ve como está en la foto, con un montón de cilios alrededor del cuerpo y una serie de flagelos en un extremo del bacilo que le permiten moverse, ¿sí? También están las anabaena, que es una cianobacteria acuática. Anabaena son una serie de células que llegan a vivir en colonias y forman ese tipo de tiras, ¿sí? Y las puedes reconocer porque flotan libremente en el agua, suelen ser el alimento de otros organismos y suelen oxigenar el agua, con lo que permiten la vida de otros organismos. Entonces, del reino Monera, quisiera que registraran Escherichia coli y Anabaena. Yo creo que les puedo mandar, ¿cómo se llama? El archivo. Pero sí vale la pena que lo apunten, porque una de las cosas que he aprendido en mi carrera de estudiante ha sido esto: todo lo que apuntas es más fácil que lo memorices y que lo aprendas. Siguiente diapositiva. De los eucariontes, organismos que tienen núcleo verdadero y tienen organelos, podemos encontrar a las algas rojas, las rodofitas, del género Chondrus. Si se fijan, entre la C y la O existe una H, que en latín se lee co y no cho, ¿sale? Por eso dije Chondrus, especies de Chondrus, algas rojas. Estoy seguro que si vas a algunos sitios de agua dulce y agua salada, llegas a verlas flotando en el agua. Existen también las euglenas. Las euglenas se mueven libremente y devoran a otros organismos. Son protozoarios que tienen dentro todos los organelos, los mismos que tu célula. Tienen núcleo, tienen mitocondrias, tienen nucleolo, tienen aparato de Golgi, tienen retículo endoplasmático, liso, rugoso, ¿sí? Todos los organelos. Y son capaces de realizar todas las actividades: alimentarse, defecar, reproducirse. Dentro de los protistas también tenemos a las diatomeas o navícula SP. Quisiera que la reconozcan. Estas es fácil encontrarlas en aguas marinas y forman parte del plancton, ¿sí? Es decir, esos microorganismos que flotan en la superficie donde todavía llega sol en el agua, es dentro de los primeros 60 metros de agua marina, es decir, hasta donde llega a penetrar la luz, y que suben y bajan sobre la corriente marina. Montones de animales se alimentan de este tipo de organismos, entre ellos las ballenas barbadas, que de esto se alimentan, ¿no? Dentro de estos mismos protistas están las feofitas. Si te fijas, se escribe PH, que suena F, aeofitas, feofitas se pronuncia, como el sargazo. Estoy seguro que si le metes al Google sargazo, te vas a topar con un montón de información de cómo el sargazo llega a crecer muchísimo en las costas de nuestro país, sobre todo del Caribe, y que se convierte en una plaga que hay que controlar. Porque
elimina otras formas de vida y a veces incluso nos evita sacarle el provecho que le tenemos normalmente a zonas turísticas o de pesca. Yo sí he estado viendo información acerca del sargazo. Maravilloso. ¿Qué fue lo que encontraste, Jesús? Que el sargazo es prácticamente debido al cambio climático con una sobrepoblación de un tipo de alga, el cual puede ser como una especie de bacteria que va creciendo y va generando problemas. Pero si se lograra controlar, aunque sea limpiando los océanos por lo menos 2 o 3 veces al año, el problema no sería tan grande, o por lo menos lo podríamos controlar y sabríamos qué hacer. Y encontré que hasta le pueden sacar los seres humanos provecho. Entre ellas, encontré que se puede hasta elaborar casas con ladrillos hechos de sargazo. Se utiliza la fibra para darle cohesión a la arcilla y que forme un buen adobe, por ejemplo. Dentro de las algas verdes, me gustaría que conocieran a clorela. No sé si les suene su nombre, clor, a cloroplasto, que son los organelos intracelulares que tienen la clorofila, donde se realiza la fotosíntesis. Clorela es un tipo de alga verde, ¿ok? Y tenemos dentro de las clorofitas también a una alga verde que tiene flagelos, es decir, un alga que es capaz de moverse en el agua impulsándose con esos apéndices. Las clamidomonas. Todas estas, al flotar dentro del agua disueltas, pueden servir para la alimentación de otros organismos. E incluso entre ellas a veces se cazan y se devoran entre estos microorganismos que les presento. De hecho, si quieres ver algo bien, bien interesante, aprovecha que estás en la casa y que las mamás o las tías suelen tener floreros. Y en los floreros, como hay materia orgánica de las plantas, se empiezan a desarrollar formas de vida. Después de una semana en el florero, agarras como un gotero una gota de agua y la pones bajo el microscopio, te vas a encontrar con una cantidad de vida impresionante, parecido a lo que vieron primero Anton von Leeuwenhoek o cualquiera de esos primeros naturalistas que empezaron a ver que dentro de una gota de agua podía haber casi completo un ecosistema y que entre ellas se depredan, otras se ayudan, otras se eliminan una mutuamente. Es bien interesante. Quiero que conozcan también a esta alga verde filamentosa que se llama Ulotrix, que forma largas tiras de células dentro del... Y en la foto lo que podemos ver es cómo se acumulan los cloroplastos con los que hacen fotosíntesis dentro del agua. Y dentro de las algas filamentosas verdes, este está bien interesante porque es bien fácil de reconocer. Se llama Spirogyra. Y si se fijan, la forma en la que se acomodan sus cloroplastos, pareciera que tienen una espiral dentro. Entonces es bien fácil relacionar Spirogyra con la forma en la que se ve. Dentro de los hongos, en el Phyllum zygomicota, está Mucor SP, este tipo de hongo microscópico que crece y genera esporas para reproducirse. Lo conocemos también como moho. Lo puedes encontrar sobre las cáscaras podridas de tus frutas o incluso creciendo sobre las tortillas viejas de la casa, ¿no? O los hongos basidiomicetos como Agaricus SP, mejor conocidos como champiñones, que comidos en una sopita o en una ensalada tienen una alta fuente de proteína, que de hecho es, por un lado, muchísimo más barata de producir que la carne, y por el otro lado, puede ser hasta más saludable. Mucor SP y Agaricus SP. ¿Ya se fijaron que los nombres que les estoy dando, los nombres científicos, están en letras cursivas? Los biólogos tenemos como regla escribirlos en letras cursivas para diferenciarlos del resto del texto. Y el nombre único que reciben las especies está formado de dos palabras.
el epíteto genérico y el epíteto específico, es decir, el género y la especie. El género es a qué tipo de animales pertenece y la especie es cuál de esas animales o plantas es en realidad. O en este caso, hongos, o protozoarios, o bacterias. Dentro de los ascomicotas tenemos a Rhynia, que son, perdón, tenemos a Claviceps, o también conocido como cornezuelo, que es un hongo que crece sobre el trigo. Es un parásito, se alimenta de las espigas, les quita su valor económico, y si llegan a hacer el examen en Europa, cuando venga el internacional, pues obviamente puede ser uno de los ejemplos de examen, ¿no? Claviceps es un hongo parásito, conocido también como cornezuelo. También está el Penicillium, que precisamente es el hongo que produce la penicilina. Sí saben para qué se utiliza la penicilina, ¿verdad? Para. Es una sustancia de desecho del hongo que no permite que crezcan algunas bacterias. Cuando tú tienes una infección bacteriana, a veces te inyectan penicilina para acabar con las bacterias. Y dentro de los hongos ascomicota también están los saccharomyces o levaduras con las que podemos fermentar cosas como la cebada para producir cerveza o el jugo azucarado de uvas para producir vino. Incluso el azúcar de caña para producir alcohol de caña. Yo me sé, lo sé. Saccharomyces, doble C y H, con Y. Y dentro de las primeras plantas vamos a encontrar a Rhynia. Es de los primeros organismos en donde se empiezan a diferenciar los tejidos. Es decir, organismos, primero, que son multicelulares, muchas células que se unen para vivir en comunidad. Pero segundo, en las que unas se dedican a realizar una actividad, por ejemplo, formar raíces y darle soporte, adquirir nutrimentos, y otras se especializan en crecer y reproducirse, como por ejemplo las que empiezan a formar las ramas que fotosintetizan y que además tienen las partes reproductivas del organismo. Estoy seguro que estas otras las has visto si caminas a lo largo de un arroyo, se ven así como pequeños higaditos de color verde pegados a las paredes más húmedas cerca del agua, se llaman hepáticas o musgos, ¿sí? Creo que esa foto lo único que tendría de raro o que no lo puedes ver es que esas como palmeritas que le salen encima son chiquititas, ¿eh? no son gigantescas, son sus partes reproductivas. El género que estamos representando para las hepáticas es Marcantia. Otra vez la CH suena K, Marcantia. Y musgos, como los que te hacen resbalarte sobre las piedras y hacer el ridículo enfrente de todos tus amigos, como Polytrichium. Y estos a veces los utilizan incluso para decoración en zonas donde están haciendo que se vean paredes, por ejemplo, esas en las que adornan con musgos, ¿no? Y hay un musgo en particular que se llama musgo tubera o en inglés conocido como peat moss, el sphagnum, PH suena F, sphagnum, ¿sí? El peat moss es producido de forma industrial para después secarlo y utilizarlo como materia orgánica. Es decir, cuando compras suelo para las plantas de forma industrial, no es que necesariamente vayan al campo y traigan suelo, sino que producen el sphagnum en grandes cantidades y lo secan y lo ponen a descomponer para que tú se lo puedas poner a tus jardines y que crezcan bonitas las plantas.
medio tétrica esa tecnología, ¿no? Criar algo para que otra cosa pueda vivir. Y los licopodios, arriba a la izquierda. También los equisetos. Yo vivo en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, y aquí cerca de Chilpancingo, Guerrero, en aproximadamente una hora, hora y media de viaje por terracería, está Omiltemi, uno de los lugares mejor estudiados del país, y que tiene la característica de ser un bosque de niebla, es decir, un bosque muy húmedo en donde crecen distintas ramas que forman un bosque muy complejo y que guarda mucha humedad. Ahí crecen las colas de caballo. Esas plantas, los equisetos, que tienen la propiedad de ser medicinales. Y durante mucho tiempo fueron muy extraídos del campo. O entre los folidiofitas, los helechos, como lo que normalmente vemos en las macetas de las casas, porque son muy fáciles de criar. Y no sé si te has fijado, pero los helechos no tienen flores. Los helechos se reproducen por unas bolitas que salen detrás de las hojas que se llaman soros, que liberan esporas, esporas parecidas a las de los hongos. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Chicas? Vamos bien. Bien, ok. Porque acabamos de terminar la primera media hora efectiva del curso. A mí me gustaría hacer una pequeña pausa antes de continuar, tanto para que ustedes le echen una analizada rápida a lo que ya apuntaron, como para yo agarrar un poquito de aire. ¿Les parece bien? De acuerdo. Sí. Sí. Sí, maestro. Excelente. En exactamente 5 minutos volvemos. De acuerdo.